Hace calor, y con el calor llega solsticio. A solsticio a secas, ya no es solsticio de héroes, tío, que le den a los héroes, ahora es solsticio. Bungie nos ha adelantado un montón de los cambios que llegarán con solsticio de héroes. Solsticio a secas, me va a costar dejar de decir de héroes, pero solsticio. Y otros eventos, también nos adelantó varios cambios y metas que tienen con los eventos, que por cierto nos han confirmado que habrá uno por temporada, cuatro por año, ¿no? Entre otras cosas como el sello multivento y demás. Esto lo comenté muy por encima cuando salió en el esta semana en Bungie, porque compartieron las nuevas armaduras de pruebas Osiris, notas del parche y muchísimo más. Pero vamos a pasar al detalle por eso, porque es muy importante, también por montones de nuevos ítems que ya se han filtrado, pero bueno, están en la base de datos que hemos podido ver. No son tan fáciles de encontrar, podemos encontrar hasta el cañón de mano, bueno, la comunidad lo ha encontrado, y mucho más. Vamos a pasar por todo lo que tiene que ver con solsticio, cuando empieza, cuando termina, y mucho más en este vídeo. Y lógicamente, cuando salga, pues más vídeos, más guías. Pasemos por ello. Gracias a nuestros panas en Blazemus por patrocinar el vídeo. Blazemus lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades o que necesitan ayuda. Actualmente cuentan con servicios dedicados a juegos de guardianes y al estandarte de hierro. Cuentan con más de 23.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot, y además contamos con un código de descuento, Wild5. Si queréis, pues cualquiera de los servicios lo podéis aplicar a cualquiera, así que si os interesa, os dejo un link en la descripción. Solsticio de Héroes regresa este 2022, esta misma temporada, ¿vale? Enseguida pasamos por todos los detalles. Antes que nada, el evento Solsticio es gratis para todos, ¿vale? No te rayas, mi pana, puedes jugarlo con todos sus panas, ¿vale? Luego, continuando, importante, aquí tenéis el artículo del año pasado. Para los que no sepáis nada, probablemente este artículo se os vea fresco, en plan para presentaros un poco lo que quieren hacer con el evento, un poco la idea, ¿sabes? El lore, la historia, las islas flotantes, que están genial, a la zona aérea europea, ¿vale? Y como os digo, no me voy a alargar mucho a esto, porque esto es del año pasado, ¿vale? Y de hecho, muchos cambios, muchos que nos han adelantado sobre el cómo va a funcionar Solsticio este 2022, ¿vale? Esperemos que hayan unas armaduras increíbles, y de hecho, tenemos preview de varios de los ítems de este 2022 que ya hemos encontrado. No se encuentran en la base de datos, no es fácil extraerlos, pero hay unos cracks que lo han logrado y ahora les echaremos un vistazo. Pero antes, aquí tenemos las actualizaciones del evento de Destiny 2 que compartieron recientemente con nosotros hace unas semanas, ¿vale? En el que nos habla de los cambios a Solsticio, ¿vale? Y esto es muy importante, va a cambiar bastante, y eso es en plan, a ver si se le ocurren. Entonces, nos dijeron: una vez cada temporada, los guardianes tienen la oportunidad de tomarse un descanso de su misión de salvar la galaxia para pensar en las celebraciones anuales especiales. Estos eventos temáticos, que incluyen los Juegos de Guardianes, Solsticio, la Fiesta de las Almas Perdidas y Aurora, se han convertido en una parte fundamental del calendario anual de Destiny 2, y en ellos, los jugadores pueden pasarlo bien juntos y de paso recibir recompensas geniales. El año pasado, todo el equipo estuvimos trabajando mucho para hacerles un lavado de cara a muchos de estos eventos. Este esfuerzo comenzó con la Fiesta de las Almas Perdidas del año pasado, que incluyó nuevos giros, como la encuesta de la comunidad de Monstruos contra Dinosaurios y las historias de Fantasmas de Glint. Nuestro objetivo es que cada evento sea una fuente de alegría y sorpresas para que los jugadores recién llegados, y también para los veteranos, y la magnífica reacción a la Fiesta de las Almas Perdidas de 2021 no hizo más que reafirmarnos en nuestros planes de continuar desarrollando los eventos para que sigan siendo novedosos y divertidos. Si bien no todos los eventos recibirán una actualización importante este año, queríamos compartir con vosotros una visión general de nuestros planes para el próximo evento de Solsticio, que empieza el 19 de julio. Solsticio, solo Solsticio. En efecto, han quitado la parte de héroes del nombre del evento de verano, dicen, para quedarse solo con Solsticio. Aunque estrenamos nombre y la torre estará decorada con unos preciosos arreglos florales durante el evento, quienes estén familiarizados con los eventos de Solsticio del pasado seguirán sintiéndose en casa. Al igual que en años anteriores, seguirán habiendo en juego un maravilloso set de armaduras, solo que esta vez, en lugar de completar objetivos de armadura y de recoger llaves y paquetes consumibles, vamos a completar desafíos del evento. Luego nos explican más, ahora pasamos por ello. Dicen: para avanzar en el camino de la consecución de vuestra brillante obra maestra de protección corporal, bueno, la armadura. Uno de los mayores cambios que veréis en Solsticio es que hemos modificado mucho la experiencia en torno a la armadura. Los jugadores solo mejorarán un set de armadura del Solsticio durante el evento, aunque podéis obtener varias unidades de un casco, por ejemplo. Si mejoráis la armadura, podréis mejorar sus estadísticas, y las estadísticas potenciales de la armadura se compartirán con esas piezas que farmemos.
Otra característica nueva que hace su aparición en solsticio es una actividad en la zona aérea europea, esa zona de islas, ¿vale?, llamada Fiesta en la Hoguera, donde los guardianes crearán y avivarán lo que solo podemos describir como hogueras paracausales. Mientras los aguafiestas de la diversión veraniega, como Poseídos, Cabal, Colmena, Caídos, pues intentarán cargárselo y apagar las llamas. Para esta misión de proteger las llamas de una oleada tras otra de enemigos, hemos añadido islas flotantes y hemos quitado las barreras de los edificios para que podáis maniobrar al máximo y cruzar la zona aérea más fácilmente. Veremos ese tipo de cambios. También publicarán más información sobre las actualizaciones de la armadura y la fiesta de la hoguera según se vaya acercando el lanzamiento de solsticio. Y antes de continuar, en cuanto a la fecha, aquí tenemos el Today in Destiny, ¿vale?, el calendario, que nos confirma las fechas. Como veis, llega el 19 de julio, ¿vale?, y tenemos 4 semanas. Tenemos esta semana aquí, por cierto, se pueden ver varios ítems de solsticio de héroes que van a llegar. No todos, ¿vale? Veis que hay algunos que están clasificados. Aún así podemos saber de qué se tratan, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahora, si os fijáis, las carcasas cuestan 2.200 de plata y... perdón, 600 de plata y 2.850 de polvo, ¿vale? Y hay otros que cuestan exactamente lo mismo, ¿vale? Por eso mismo también podemos saber que esto que veis aquí, que cuesta... aquí está, que cuesta 6.000 de polvo luminoso. Esto que cuesta 6.000 son los paquetes de la armadura, ¿vale? Como veis, cuesta 1.500 de plata, igual que todos los años, ¿vale? No es que sea sorpresa eso. Pero lo importante que os quería destacar de aquí es que, como veis, empieza el 19 de julio y son 4 semanas, ¿vale? Termina el 16 de agosto, ¿vale? Así que bastante tiempo que tendremos para disfrutar del evento, ¿vale? Y en cuanto se descubran todas estas otras recompensas, las compartiré con vosotros. Por ahora, como os digo, tenemos montones de recompensas, incluyendo el nuevo cañón de mano. Ahora pasamos por ellos. Pero antes, aquí nos presentan la tarjeta del evento y dicen... Con el evento de solsticio, presentaremos una nueva característica llamada tarjeta de evento. Del mismo modo que los desafíos de temporada presentan una lista de objetivos fácil de comprender que podéis completar en una temporada. La tarjeta del evento hará lo mismo, ¿vale?, lo propio de los eventos anuales de Destiny 2, y también dará ese tipo de recompensas. Cuando empiece solsticio, podréis acceder a esta tarjeta de evento, que incluye nuevos puntos de interés para explorar como los siguientes: desafíos de evento, sellos y títulos de evento y recompensas exclusivas del evento. Todas las tarjetas de evento serán gratuitas para todos los jugadores para acceder a ellas. Interactuar con Eva Levante en la torre o usar la pestaña Aventuras nos permitirá acceder a estas tarjetas. También podremos acceder a ellas y a sus desafíos y recompensas asociadas durante todo el evento, ¿vale?, las 4 semanas y hasta que desaparezcan cuando termine. El 16 de agosto habíamos comentado. Aquí podéis ver el cómo se verá esta tarjeta en el juego, ¿vale? Y continuando nos dicen, echemos un vistazo a algunas de las partes individuales de la tarjeta para entender cómo funciona. En cuanto a desafíos de evento, nos dijeron, al igual que los desafíos de temporada, los desafíos de evento son objetivos que los jugadores pueden completar para ganar recompensas. Determinados desafíos de evento premiarán a los jugadores con objetos conocidos como shaders, emblemas u otras piezas de equipamiento, y también proporcionarán pases de evento. Los desafíos de evento estarán disponibles para que los completéis en cuanto comience el evento, así que no hace falta esperar a la semana siguiente para que haya más desafíos, puedes hacerlos todos de golpe. También podréis completar los desafíos de evento en el orden que queráis, y cuando más os apetezca mientras el evento esté activo, claro. En cuanto a sellos y títulos del evento, habrán dos nuevos sellos. Tenemos el sello de evento individual y un nuevo sello multievento. Y es que a partir de este año con solsticio, cada evento de Destiny vendrá con un sello que podréis completar junto con su recubrimiento dorado. Completar estos sellos de evento es tan fácil como completar todos los desafíos de evento de su tarjeta de evento. Cuando completéis cada desafío del evento, obtendréis automáticamente progreso para el sello y desbloquearéis el título de ese sello. Para hacerlo dorado, tendréis que completar todos los triunfos adicionales que solo estarán disponibles cuando hayáis completado el sello estándar. También podréis ver el progreso para obtener los sellos del evento individuales directamente en la tarjeta del evento, solo con pasar el cursor sobre la tarjeta de la parte izquierda de la pantalla, o bien podéis echar un vistazo al sello del evento desde la página Triunfos. También hay un sello de multievento que los amantes de los eventos podrán intentar conseguir, ¿vale? Y es que a partir de solsticio, como han dicho, esto es de solsticio en solsticio,
podremos completar un determinado número de desafíos de evento en cada uno de los 4 eventos anuales de Destiny. Es decir, confirman que hay un evento anual al menos en cada uno de las temporadas, las 4 temporadas, para completar el sello. Eso significa que los primeros jugadores que completen el sello de multievento estarán en los Juegos de Guardianes del año siguiente y también obtendrán un título de evento exclusivo. Además, podremos cubrir de oro este nuevo sello después de completar la versión estándar. El año que viene os daremos más detalles sobre cómo hacerlo. Y hablando de las recompensas de tarjeta del evento mejorada, dicen: un nuevo evento significa nuevos objetos cosméticos temáticos del evento para que los guardianes personalicen su experiencia. Aunque estos objetos normalmente se encontraban en la tienda de Eververso para el próximo evento de solsticio, prepararemos una colección de este tipo de objetos, que serán unas recompensas exclusivas que podréis obtener a través de la propia tarjeta del evento, lo cual es guay. Menos ítems en Eververso y más que conseguir a través de desafíos. Es como que se sienten mejor, te los has ganado. En fin, para el lanzamiento inicial, estas recompensas solo estarán disponibles a través de la tarjeta del evento, pero, como sucede con la mayoría de los objetos cosméticos, siempre existe la posibilidad de que pasen a estar disponibles en Eververso, en el futuro. Dicen, aunque la tarjeta del evento y las recompensas de desafíos del evento son gratuitas para todos los jugadores, para conseguir las recompensas de objetos cosméticos adicionales, habrá que comprar la tarjeta del evento mejorada. Vale, atentos a esto. Mejorar la tarjeta cuesta 1000 monedas de plata, 10 pavos, 10 euros por mejorar una tarjeta de un evento. Y hay 4 eventos por año, 40 pavos en tarjetas. En fin, y el jugador recibe inmediatamente un paquete de recompensas excepcionales. Después, el jugador puede comprar más recompensas todavía gastando los pases del evento que ha conseguido en los desafíos del evento. El valor total de la tarjeta de evento mejorada variará un poco, pero esperamos por lo general que supere las 3000 monedas de plata. La descripción es, bueno, de hecho aquí podéis verlo mejor explicado, ¿vale? Tenemos la descripción, el tipo, ¿vale?, de ítem y el desbloqueo al instante en pasos, ¿vale? Esto se desbloquea al instante al comprar este mejorado, supongo, y esto es con los pases. Es una pequeña explicación. Como pista nos dicen: si no estáis seguros de si completaréis el evento, esperad a la última semana para comprar, a ver cuántos pases de evento habéis acumulado. Pero no lo dejéis para el último momento, porque los pases de evento caducan cuando el evento termina y la tarjeta de evento desaparece. Estamos deseando que saltéis a la acción y que experimentéis todos los cambios que tenemos preparados para solsticio. Nos vemos en julio. Tío, que les den con todas las formas que están buscando de cobrarnos, ¿vale? Y de separar las cosas. O sea, mira, Eververso, ¿vale? No me sorprende, ¿vale? Pero es en plan, ¿en serio mejorar una tarjeta de un evento que es gratuito, se supone, por 10 pavos? ¿10 pavos? ¿Vale? Y las mazmorras que están vendiendo a 10 pavos también. O sea, no sé dónde ven el valor ellos. Es simplemente que están buscando formas de cobrarnos y ya está. ¿Vale? Y es en plan, tío, lo de las mazmorras no solo está mal, porque para empezar, 10 pavos es lo que pagábamos hace... bueno, en la temporada de la opulencia, por ejemplo, costó 10 pavos. Venía una incursión, venía caza de las fieras, venía pila de equipamiento nuevo y no reciclados. Y mucho, muchísimo más, ¿vale? Que una mazmorra por 10 pavos. Y estas mazmorras, por cierto, las han dividido. Es en plan, ¿por qué no vienen directamente con el DLC? ¿Por qué tienen que hacer tantos packs distintos? ¿Y sabes? No me gusta mucho lo que hace Bungie en este aspecto. Quiero decir, hay muchas formas de cobrarle a la gente y hay muchas formas de hacerlo bien, ¿sabes? Hay muchas cosas que estoy seguro que nosotros compraríamos, en plan, sin dudarlo, y que veríamos algo bueno, guay, ¿sabes? Y no este tipo de cosas, ¿sabes? Así que no me voy a alargar mucho con este tema, pero ahí tenéis eso. Y continuando, aquí tenemos los nuevos ítems que os mencionaba. Estos han logrado ser extraídos de la base de datos. Ahora, como veis, tenemos el cañón de mano de solsticio de héroes. Me recuerda a, la verdad puede ser que se llamara, no recuerdo el nombre exacto, creo que era ese de Secta Guerra Futura. No recuerdo el nombre exacto, pero me recuerda a uno de los que había. Parece una reskin, si no me equivoco. Tenemos esta carcasa llena concho. Vale. Tenemos este flotador. Este otro de aquí, que sí, el gorro. Esta Sparrow está interesante. No, no es que me guste, la verdad. Tío, no. Aunque tenéis que tener en cuenta que estos ítems, además de estar en Eververso, es posible que los podamos desbloquear con esa tarjeta, lo cual estaría guay. Tío, esta Sparrow sí que mola. Esta Sparrow sí que mola. Esta sí la voy a tener que comprar, definitivamente. Esto es una nave. Esto es otra nave. La verdad que no me sorprende mucho alguna. Sí. No voy a reaccionar mucho. Y estos son ítems que se han encontrado en la base de datos, ¿vale? Son el chaleco, el distintivo y este otro pecho que podemos ver.
como veis, se llama, bueno, pecho prismático, no sé qué. Esto nos recuerda, pues eso, al emblema prismático, que era un emblema excepcional, se llamaba prismático, aún no lo habíamos visto. De hecho, igual era un shader, creo que era un shader, de hecho. Sí, un shader, y aún no había aparecido en el juego, así que igual aparece con solsticio. Ya veremos. Igual también algunos decían que ese shader prismático podía tratarse, aquí por cierto lo podéis ver en español, ¿vale? Lo he encontrado por vosotros. Estos... no, son otros chalecos. Como os iba diciendo, ese shader exótico prismático creemos que puede que fuera el shader RGB, que era legendario, ¿vale? Es uno que compartí con vosotros, que cambiaba de color constantemente. Pues por ahí se decía que ese podía ser el prismático y que pues, realmente no hay un shader exótico. O sea, en la base de datos estaba como shader exótico, pero Bungie lo retiró. O quizás lo actualizó de ese modo y lo hizo el RGB. De cualquier modo, ojalá haya alguna vez un exótico. En fin, eso es todo lo que podemos saber de solsticio, todos los ítems que se han filtrado, toda la información que nos han adelantado, las fechas. Y si os interesa, como os digo, os dejaré este link al artículo abajo en la descripción, por si queréis haceros una idea de lo que quieren hacer con el evento, ¿vale? Y demás. Supongo que habréis visto algo de gameplay de fondo. También, lógicamente, podéis buscar en YouTube mis vídeos de solsticio, de los cuales ya he hecho un montón, montones de guías. Claro que este año, como veis, va a cambiar bastante, así que las guías serán un tanto distintas. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, os mantendré informados en cuanto tengamos más detalles y de esto y de otra serie de noticias de Destiny. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor finde, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a verlo. Adiós.